está. ¿Dónde vives? Me encantó todo. Hay cosas que son maravillosas de descubrimiento, ¿no? Por ejemplo, este tipo de este, Medina. ¿Cómo lo descubriste? Vamos a empezar por ahí, vení, vamos. ¿Esto viene gente para vos? Bueno, si quieren que queden, que, no, lo que pasa es que el ruido se... Yo sé que no, le claro, gustó ver tu obra, porque habían visto lo del Malecón Plástico, pero le gustó ver tu obra. Claro. Que en Uruguay hay expresiones muy fuertes de arte popular y de arte que en otros países se llama arte singular, art brut y arte naif también. Y bueno, me interesé en el tema, casi todos los artistas que crean desde esa perspectiva, o muchos de ellos, son básicamente autodidactas. Entonces la única forma de poder registrar esa producción es tratando de ubicar al artista o conociendo su historia. Bueno, en la medida que cada uno de estos artistas es autodidacta, genera su propio estilo, no está permeado por influencias del arte más conocido, o no se ha formado, y crea a partir de las cosas que tiene más a mano. Entonces, al ser un arte generado desde esa pulsión, es como necesario tratar de estudiar cada caso y ver por qué el artista llega a ese lenguaje, a esa forma de expresión. Pero bueno, no sé, a mí es un tema que me apasiona porque me parece que la calidad artística no va en si es un artista que tenga una formación o que sea autodidacta, sino va por otros carriles. Hay arte popular y arte naif bueno, y hay arte popular y arte naif malo. Pero eso tiene que ver con calidades y con formas de apreciar también esas obras. ¿Qué definís como naif? A ver, fuera de lo que quiere decir la palabra naif, ¿no? Que sí, viene de como de infantil, ¿no? De niño. Sí, viene de innato, de natural. Y en el caso de la pintura naif y el arte naif, ya es una categoría bastante utilizada a nivel desde hace mucho tiempo, del siglo XX, y se relaciona con la creación de adultos, de artistas adultos autodidactas que tienen un aire infantil en la creación, ¿verdad? ¿Ese aire infantil quiere decir que no aprendieron, que no hubo nadie que les dijera cómo hacer las cosas? Sí, y que además al hacerlas les queda con una con ciertos tics de tratamiento de las perspectivas, del valor de las figuras dentro del cuadro, del uso del color, que nos recuerdan a lo que hacen los niños. Pero el arte de los niños, por ejemplo, no es naif en tanto a que forma parte de etapas de la vida que ellos van superando y van generando. Mientras que el arte naif, una de las características más más acusadas que tiene, es que no hay una evolución, por lo menos no hay una evolución en el sentido de ahora pinto sin perspectiva, dentro de un año voy a dominar la perspectiva y las figuras, en vez de ser de distinto tamaño, van a llegar a organizarse del modo fotográfico o académico, ¿no? Bueno, dicen que dijo Picasso eso, de que aprender a dibujar como Miguel Ángel me llevó unos años y que aprender a dibujar como un niño me llevó toda la vida. ¿Es que la escuela deforma o...? Depende de qué escuela, creo. ¿O qué es lo que se supone que aprendes a dibujar? Yo no quisiera contraponer el arte autodidacta con la formación. Uh-huh. Me parece que son dos cosas necesarias. Uh-huh. Yo creo en la formación, básicamente, pero y en la educación. También, no, creo en la formación, en ir a un taller y ir a aprender. Creo en eso, más allá de que no puedo o no haberlo practicado. Uh-huh. Pero eso no quita que haya artistas autodidactas que generen un tipo de obra que tenga también valor.
Pero decir que un autodidacta también tiene una formación propia, sí, propia la tiene. Por ejemplo, Castro. Castro técnicamente es un individuo muy, muy capaz porque se formó como ebanista. Es decir, él tiene una formación técnica muy, muy potente. ¿Y esto expresa... lo hace Naif? No. No. ¿Por qué? Lo que lo hace Naif son los temas en general que él usa. Siempre relacionados a una visión muy popular y con ciertos toques de infantiles, ¿no? En la resolución. Quizás de todos estos sea el menos naif y más recostado a una tradición de arte popular que en Uruguay no es tan fuerte como en otros países. Él es de España. Uh-huh. Y de algún modo creo que el arte de José Castro, de Pepe Castro, es como una gran desembocadura de muchas tradiciones que tiene que ver con su Galicia natal y también con su llegada a Uruguay en los años 50, en un momento de mucha emigración, en donde él toma distintos elementos de la cultura, de distintas culturas, y los amalgama y sintetiza. Y tiene un lenguaje, si incluso cuando se aleja del tópico del paraíso perdido, que uh-huh. es un tópico naif por excelencia, ¿no? Uh-huh. Y nos enseña una escena tan cruda como bueno, el rapto de niños por parte de la dictadura, por parte de los militares. De la dictadura argentina. De la dictadura argentina, ¿no? Sí, en este caso. Lo hace haciendo una especie de sincretismo con temas religiosos, en el cual siempre hay un diablo, un ángel en sus creaciones. Y bueno, y la resolución formal de los personajes es bastante formalmente ingenua. Hay una cosa que es importante aclarar. Cuando hablamos de ingenuidad y de naif, nos referimos a las obras, a los aspectos formales de las obras, no a las personas. Eso es importante porque acá hay personas muy cultas. Hay una, por poner un ejemplo, pero hay una inspectora de primaria, por ejemplo, una maestra. Hay un ebanista. Digamos, no tiene que ver con si son... si son personas que tienen algún impedimento para expresarse correctamente, no. No a nivel intelectual, sino estamos hablando de cuestiones formales que se dan al interior del cuadro. Claro, pero entonces podemos entender de que Castro, a pesar de que maneja, está en la frontera de varias definiciones que le pueden dar los otros, vamos a decir, no él mismo, por supuesto, que puede ser naif, ingenuo, incluso las artesanal, como una artesanía. Algunos objetos pueden ser artesanía, que dicen arte popular, puede ser como muy identificado como una artesanía, que es lo que venden en las ferias en distintos lugares. Pero, sí. Por ejemplo, el caso de Medina, ¿qué es lo que separa a Medina de una galería, de ser un artista consumado como cualquier otro? Dado estas cuadras, ¿no? Medina es autodidacta, se formó solo, y se formó en el ámbito de un circo. Él a los 9 años se escapa de la familia paterna, de la familia, y viaja con un circo por toda Argentina, y ahí aprende distintas habilidades circenses. El primer cuadro que vi de Medina es este que está acá, acompañado. Yo vi en una oficina, sesgado, estas mujeres bañadas. Dije, bueno, ese es un dibujo bastante... Sí, mal dibujo. Sí, un dibujo de alguien que es autodidacta. Y cuando vi enseguida la fecha, que dije 1918, dije, pucha, estamos hablando de casi los primeros naif europeos, y bueno, la Unión Rusa es más temprano, ¿no? Pero el descubrimiento y las primeras exposiciones de arte naif se dan en las primeras décadas del siglo XX. Y me llamó la atención que en Uruguay hubiera un artista naif exponiendo en una oficina pública.
Y ahí me puse un poco a averiguar más, y en efecto es un artista autodidacta. Lo Naif tiene algunas resoluciones de los problemas que se plantea. Ahora, dentro de Lo Naif es bastante conceptual, en el sentido, por ejemplo, en este cuadro donde todas las personas van hacia un precipicio, en un formato bastante inusual del cuadro, hay uno, en cambio, que va contra la corriente. Yo supongo que él se identifica con ese personaje. Pero bueno, hay una carga simbólica muy fuerte en los cuadros de Medina. ¿Este es de qué año? 62. Este es 62. Fíjate que del 18 al 62 aprendió a dibujar. Aprendió a dibujar bastante más. E incluso en el 34, este es del año 34, él se atreve con desafíos bien interesantes, ¿no? Bordeando lo surrealista. Destruye acá el paisaje, no sé si ven un mar, una serie de rocas, una niña pintando el vestido de una... Se llama La Familia este cuadro. El cuadro adentro del cuadro. El cuadro adentro del cuadro, las firmas adentro del cuadro que se superponen. El padre, si es una familia, el padre bastante perdido, lejano. Y un espacio atravesado por distintas coordenadas, ¿no? No es un espacio fácil de rápida lectura. Tendemos a confundir la expresión naif con una pureza radical de las expresiones. No es el caso. Digo, no hay un naif puro, como no hay un cubista puro, como no hay... la pureza es un mal medidor, ¿no? Pero como en este caso la exposición es de naif y la ingenuidad se presta a confusión con ciertas purezas de contenido, suele ser un error que cometemos. Pero bueno, tenemos el caso, por ejemplo, de Lucho Maurente, Alfredo Lucho Maurente, el pescador de la paloma, que tiene una obra, por ejemplo, en esta obra, Adán y Eva. Esta es la única obra que se expuso en una gran exposición de arte naif que hubo en el Subte en 1975 y que vuelve a estar expuesta en este momento. Pertenece a un particular y la encontramos de casualidad. Y él reproduce el viejo tema de Adán y Eva y del árbol de conocimiento, tomando como referencia un cuadro de Tiziano. Hace una lectura muy, muy, muy personal, en donde, por ejemplo, esconde, al igual que Tiziano, los órganos genitales del hombre y la mujer, y los evidencia después en el tronco del árbol, y lo hace de una manera muy tosca y muy, mientras que Tiziano era toda sutileza y había una razón por la que tenía que taparlos, y bueno, están en el jardín del Edén. En esa época se pintaban se sugerían las cosas, pero si vemos el tamaño de esa mano, pero ese él trabajó muchos años, Alberto Méndez trabajó muchos años en el campo y empezó a recuperar y a buscar animales del campo de una manera muy, muy singular. Pero pasó por distintas etapas. En esta es la que tiene más color y los animales están solos, no están lejos de escenas. ¿Cuáles son los cinco que estuvieron en el Chepar entonces? Alicia Ferrari, Alberto Méndez, él también, Daniel Barbosa, y Alejandro Llanes. Y Alejandro Llanes también. Me llamó la atención también de que le dijiste a los gurises de la
de la UCUDAL ahí de la clase, de que habías elegido todas obras que estuvieran completas, pintadas hasta los bordes, todo el marco. No, creo que era un criterio para que del cual me serví para poder identificar lo que podría ser llamado naïf. Ajá. En general se identifica lo naïf con aquellos pintores que no solo pintan como niños, sino que colman toda la superficie. Uh-huh. Y tienen como esa noción del paraíso, ¿no? Como una pintura optimista, una pintura que recupera una instancia vital buena. A ver, y este caso, por ejemplo, ¿qué es lo que hizo de que esta señora no fuera famosa mundialmente como pintora? Bueno, acá hablamos del abatimiento, ¿no? Mirá este camino. Mirá la perspectiva, qué rara que tiene. No sé qué pasó. Liam Mainero tuvo el apoyo, de, por ejemplo, de Yepes. Hay críticas de Romero Brez, en donde decía que le faltaba algo, que le faltaba pureza en el color, no sé, las críticas son varias. A mí me parece un artista muy interesante, desde muchos puntos de vista. Pertenecía a una familia de Acuña, nunca tuvo necesidad de trabajar, y sus obras tienen, si bien son temas infantiles, él pintaba muchas, Lolita, como decía, pintaba muchos de estos personajes femeninos, se llamaban las loquitas, que siempre estaban haciendo locuras. Acá elegimos, hay pocos con estos personajes, pero son temas infantiles. Sin embargo, la paleta y la forma como los aborda nos dan un pequeño un matiz fantástico y hasta tenebroso en algunos momentos. Sí, sí. Como que ilustrar algún cuento, digamos, que no va a terminar bien. ¿Y de quién son las obras estas? Estas obras son de Kiray de León, sobrina de Lita. Personaje también, persona, Kiray, vinculada a la cultura en otros aspectos. Divino. Lo que hizo Lita es interesante. Ella era autodidacta, ¿verdad? Uh-huh. Eso es una de las condiciones. Tiene un aire infantil en muchas de las creaciones, en la mayoría. Pinta todo el cuadro, como lo decíamos, tiene problemas muchas veces de perspectiva, problemas no, digo, resoluciones del tema de la perspectiva y del espacio, que no son las académicas y que nos acercan un poco a esa cuestión naïf, pero tiene una paleta que no es naïf, no es naïf en absoluto. Y bueno, eso pasa con todos, o sea, no hay ningún naïf puro. Acá vamos a encontrar siempre que tenemos a alguien todos no cumplen con alguno de los requisitos que nos habíamos planteado prima facie para la elección de las obras. Ani Namer es una de las quizás más se acerca a ese ideal de lo naïf, ¿no? Uh-huh. Por el colorido, por los temas. Y sí, ¿y cómo resuelve las estas rositas, esas no sé qué son, frutas, ni rosas? Uno por uno, ¿no? En algunos casos parece que alguien les hubiese enseñado a pintar algo, ¿no? Ani Namer tuvo un pasaje muy corto por el taller de Gerardo Ribeiro. Pero a mí me parece que no les gustaba mucho lo que hacía y ella está en otro plan, ¿no? Otro registro. Nunca hizo otra cosa. Siempre tiene una cosa muy narrativa, eso es muy común en los artistas ingenuos, ¿no? Este cuadro, que es una boda, se llama La Torta. Bueno, la torta acá tiene un protagonismo. Sí. Y aquí está el casamiento, la iglesia. Claro, esto es casi ya
Ella dice que borda, que es como que pinta como que borda, y es cierto, ¿no? Tiene, ah, tiene ese puntillismo que tiene, sí, las cosas. Ahora, hay casos, digamos, de que tan naif no puede ser. Ya casi es absurdo, digo. En algunos casos, ¿no? Sin duda. Y yo le pregunté a Ani, cuando un cuadro estaba terminado para ella, uh-huh, y me respondió con una frase de Braque. O sea, que no estamos hablando de alguien... ¿Y qué dijo Braque sobre el cuadro terminado? Cuando la idea del cuadro está concluida. ¿Cuándo un cuadro está terminado? Cuando la idea del cuadro está terminada. Digo, que claro, es una forma bastante... Sí, clara. Bueno, define todo lo que... Bueno, esto sí que es completamente, vamos a decir, arte popular, ¿no? Sí, hay que ir... Es que las botellas de Alberto Mastra, Mastrita, como eso decía. Es una maravilla. El boliche de este, pues, no. Mastra es un cantor de tango, bastante conocido. Digo, tangos de él los cantó el polaco Goyeneche, el Mundo Rivero, la orquesta de Carlos Di Sarli, de Troilo, o sea, es un personaje realmente muy vinculado al tango, que a los 50 años tuvo una enfermedad que lo obligó a estar recluido, y ahí a pedido de una hija que le había pedido que le arreglara un juguete de madera, él se le ocurrió que, una vez arreglado ese juguete, que podía hacer escenas de tango, meterse en una botella como había visto que se hacía con los barcos. Y bueno, tiene un aire infantil, pero a veces, como en este caso, bordeando su realismo, ¿no? Sí, donde homenajea al pájaro muerto, es un tango de Pintín Castellano, y pone una jaula vacía dentro de una botella vacía, en una sucesión de... Claro, ahí está. De continentes y descontenidos, y vaciados. Claro. Eso es real. Es una obra de arte conceptual también, ¿no? Claro, lo que pasa es que él no sabía qué significado le da el continente, en este caso la botella. La usó como un medio, pero después se convirtió en un concepto. Pero él quizá nunca se enteró. Homenaje de Pintín Castellano. Y por él hizo estas botellas para el Museo de Gardel. Ajá. ¿Cómo está? Gardel. Por ejemplo, una escultura ingenua porque no le salió bien el o porque no. Tiene separado el sombrero de la... No, la obra de Lumaca es muy vasta. Hay veces que lo naif lo da toda la producción y no solo una obra en particular. Ahí va. Esta es una pequeña pieza que tiene en su casa, en su fondo, pero tiene muchísimas. Hizo un Cristo de Redentor de 3 metros. Hizo un Artigas defecando, porque también el tema del humor, ¿no? y la picardía, como en este caso, ¿no? El Gardel que hizo el chambergo separado de la cabeza. Uh-huh. Esa picardía es muy también del arte popular. Eso. Y en algunos casos del arte naif. Digo, hay una narrativa, ¿no? Eso lo ves en muchos cuadros, te están contando algo. Y acá, incluso en una escultura, el Gardel se puede poner y sacar nosotros le podemos poner y sacar el sombrero. Oh, no importa que se le casque la cabeza, ¿verdad? Y un poco se le casca, pero no pasa nada, viene y le pone un poco de pintura.
Está y tenemos bien. También la obra de este famoso, claro. De Guillermo Vitale, que hizo cerca de 100 azulejos para el cerro, para distintas instituciones sociales. Es un maestro, Vitale es un maestro, falleció, pero bueno, la forma en que utilizaba los cortes, claro. Y hacía cortes curvos con los azulejos, cosas muy difíciles, en un sentido de la decoración. Brillante, ¿no? Brillante. Esto no puede considerarse naif, ¿no? O sí, del todo. Yo creo que tiene bueno, es que la maestría puede haber un maestro naif, Rousseau lo era, ¿no? El abanero Rousseau, yo creo Ahí va, definimos a Rousseau sí, como un naif. Es el padre de los naif, ¿no? El primero. Ciertas las premisas que nos habíamos propuesto se dan en esta obra, ¿no? Es una obra de mucho color, es una obra que tiene elementos narrativos, es una obra positiva, encomiadora en este caso de ciertos personajes. Yo creo que es una obra maestra dentro de lo naif. Lo naif puede tener obras maestras. Es un espacio del arte. La definición no es sencilla, es porosa, no es pura, pero bueno, hay cosas que se pueden decir. Sí, esto es naif y esto es una gran obra naif. Ahí va. Es una gran obra de arte, se puede decir. Sin duda. No es clase B lo naif. Ahí va. Es clase A también. Muy bien. Bueno, querido. ¿Cuánto hace que estás investigando este tema? Como 9 años. 9 años. Yo no quería. Decime así. El tótem es un tótem. Es un tótem. Un sembrador de esperanza, una viuda negra que con una garrafa es como una araña. Este está dentro de tu vida. Y después hizo Artigas, lejos de su patria, está sentado en un water. En un water. Y el Cristo Redentor que tiene. ¿Hay quién? Muchas. Esta sirena todavía está. Esa es la que conozco yo, sí. Claro. Está en la plaza ahí. ¿Es la misma? No, esta no. Es otra. Esta está también, le falta este brazo. Este gardel de Mazagués, tenemos un primer plano ahí arriba. Es un gardel del parlante de los años 50, le escondía un micrófono. El domingo cantaba. Mirá, Matos Rodríguez.